con el propósito de lograr una auténtica austeridad gubernamental. Si el voto de ustedes nos lleva a la presidencia de la República, empezaré por congelar el sueldo del presidente, de todos los dirigentes de las paraestatales y de todo el gabinete. Proponemos la aplicación de una política de austeridad de Estado con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos. Pero solamente, mis amigos, hay dos caminos a seguir: el priismo corrupto y autoritario de siempre, y ahora, junto con el neopriismo socialista, pero que es la misma gata, no más que revolcada. Son nada más dos proyectos. Tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo, en esencia. Impulsaremos la democratización de la vida interna de los sindicatos, con el objeto de que sus dirigentes no estén al servicio del gobierno ni de los patrones, sino de los propios trabajadores. Se promoverá la democracia y la libertad sindical para organizarse en la forma que mejor convenga a sus intereses. Y en cuanto a las encuestas, créame que no, me gusta creer mucho en las encuestas porque las veo tan amañadas. No, pues es lo mismo, son encuestas copeteadas. Copeteadas. ¿Qué, acaso ya bajaron a Peña? Para generar 1 millón de empleos anuales, nuestra propuesta de promoción, de inversión y de estímulo a la creación de empleos es la pequeña y la mediana empresa. Vamos a crear 1.200.000 nuevos empleos por año. Gasto improductivo es el derroche que se hace en la campaña del candidato oficial. 13 jets, 6 helicópteros, 1000 cuartos de hotel. Ese es gasto improductivo. Esto es el colmo